Ya estamos preparados, siguen llegando algunas cositas a último momento, pero ya estamos listos para arrancar. Muy bien, ¿algunos se hicieron desear más que otros? ¿Algunos juguetes fueron más difíciles que conseguir que otros años? Sí, como todos los años. Siempre lo que tiene publicidad televisiva se reniega para conseguir, este año más que otros. Nos limitan mucho las cantidades, que años atrás eso por ahí no pasaba, si conseguías por ahí te vendían. Ahora si pedís cuatro te dicen no, te puedo dar dos, o si pedís dos te dicen no, te puedo mandar uno, pero bueno, ahí estamos. Esto es bastante increíble, ¿no? Porque digo, incluso teniendo disponibilidad de recurso económico, no te envían la cantidad de productos que vos requerís. No, no te envían la cantidad requerida porque ellos no saben a qué precio te lo están vendiendo, si es, si van a perder, si van a ganar más, si van a ganar menos. Pero bueno, estamos ahí en ese reniegue y siempre son sobre temporada. Bien. Porque si ya en mayo uno relaja más, pero en agosto como que se hace más difícil. Pero bueno, nosotros estamos bastante estoqueados, tenemos de cada artículo, tratamos de tener por ahí cantidad, de algunos más, de otros menos. Pero siempre falta algo, no es que tenemos todo. Pero bueno, es un artículo, es un producto, yo siempre digo el juguete reemplazable. Bien. O sea, si no está este, llevan otro. ¿Y los precios? Y los precios, hemos tenido unos torbellinos de precios importantes, han subido mucho, mucho, han subido de una semana para otra un 30, un 35%, y ahora están como estabilizándose y algunas listas han bajado, están bajando los precios, ese mismo porcentaje, como fueron para arriba están bajando. Pensaba que fueron muy precursores aquí en la ciudad en poner la venta de los productos que tienen online, es decir, crear una página web. Una de las modalidades, tal vez, de ir conociendo el producto que tienen es observando la página. Sí, ellos se puede ver la página, se puede visitar. En este momento no estamos vendiendo por página por esta cuestión de los precios, que no alcanzamos a poner el precio real del producto que figura publicado, o nos vamos muy arriba o nos quedamos muy abajo. Entonces se puede consultar, se puede visitar la página, se puede ver el producto que hay en existencia, pero no se puede comprar. O sea, para comprar tienen que dirigirse o al local, o por está publicado el celular, y por a través del celular sí. Evalúan la consulta. Claro, seguimos la consulta por ahí. ¿Juguete estrella en este 2022 cuál es? Hay muchos. Están todas las mascotas interactivas, están todos los bebotes interactivos. Bebotes interactivos son los que lloran. Los que lloran, los que comen, los que hacen caca, las muñecas que bailan. Están todos los superhéroes, las nuevas películas de superhéroes que hay. Hay los Transformers, los dragones que salen, sacan fuego de verdad por la boca. Sí, hay muchos juguetes nuevos y bueno, costosos también algunos, pero bueno, que son como estrellas, digamos. Es un universo que uno no termina nunca de sorprenderse, ¿no? Dragones que lanzan fuego verdadero. Sí, en realidad funcionan con agua y lo que largan es vapor. Y tiene una luz que lo ilumina, entonces da la sensación de que es fuego, pero está muy bien logrado, sí, sí. Les encanta a los chicos todo eso. ¿Pueden venir a reservar? ¿Se puede pagar con tarjetas locales? ¿Cuál es la modalidad que más se utiliza? Nosotros trabajamos con reservas, se pueden reservar con tarjetas locales, con tarjetas nacionales, billetera Santa Fe, billetera Mutual, débito y efectivo.